¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Una vez más, por acá, por estas calles calurosas. Señores, nos encontramos en un municipio del Atlántico, súper cerca de la ciudad de Barranquilla. De hecho, está pasando el aeropuerto y es Malambo. Vinimos a un festival al que yo, por lo que estoy viendo aquí en el panfleto, le hacen como un honor a la yuca. Se llama Mocanarencia Viva, Sabores de Calle. Sí, más o menos es como estoy viendo, junio 5, en plena plaza principal municipal de Malambo. Y nosotros pues vinimos a comer y dijimos, bueno, listo, vamos a documentar un poco, a conocer esto. Creo que esa es la primera vez que vengo a un festival en Malambo. Realmente nunca había venido por acá. Y bueno, señores, ¿a qué vinimos? A comer, como nos gusta. Entonces quédate porque este video va a estar muy chévere y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que it's time to hartar. Y adivinen quién traje, el estómago de contingencia, como siempre. Señores, ya estamos por aquí, plena plaza municipal de Malambo, justo enfrente de esta parroquia, Alcaldía de Malambo, ciudad de todos. Señores, esto es un festival gastronómico y bueno, está muy chévere. La zona gastronómica como tal está de aquí al lado, toda esa parte lateral, y aquí es la zona donde podemos como comer. Por ahí estuve viendo, pinta muy bien la parte gastronómica. Vamos a mostrar un poquitico nada más de las opciones que hay para comer. Me parece genial, es primera vez que estoy en un festival acá en Malambo como tal. Y bueno, siempre hay que intentar apoyar todo este tipo de iniciativas y eventos, porque wow. Y ahí está Kevin haciendo algunas tomas, y es que toda la comida es como tipo buffet. Me parece súper genial eso. Nada más observen esto. Esto es a base de yuca. Osh, miren esta belleza por acá. ¿Esto qué es? ¿Un lomo de cerdo? ¿Qué es? Una porchetica de cerdo, puré de yuca. Recuerden que es como un homenaje a la yuca como tal. Y esta ensaladita de vegetales que se ve bien, bien bacana. Wow, señores, miren todo esto. Qué espectáculo, les cuento. Wow, se ve bello. Señores, me acaban de pasar un enyucado. Este es el negocio de Doble Troque. Miren ese enyucado, y eso que ustedes ven es como un melado de panela. Uy, papá. No, que vaina linda, cuadro. ¿Tiene queso? Sí. Uy, bello. Queso parmesano tiene. Dios, tiene queso parmesano, brother. No joda, qué vaina rica. Una vaina loca. Miren lo esponjadito que está enyucado. Esto es un enyucado de fundamento, cuadro. Bueno, empezamos con el pie derecho, les cuento. Señores, y esta es la pizza con masa de yuca. Qué espectáculo. La sacaron solo para el festival. Yo les dije que eso tienen que sacarlo siempre, porque esa vaina es de exótica. Normalmente las pizzas no vienen con este tipo de masa, y me parece súper chévere. Oigan, qué interesante esto. Primera vez en mi vida que pruebo una pizza con una masa de yuca. Es muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. O sea, no esperen que sea como... Yo creo que puede llegar a ser crocante. Sin embargo, esta no es crocante. Es tipo lengua, miren. Miren cómo cae. Está muy buena. Queso, orégano, butifarra. Me parece que esto por aquí es como espinaca. No joda, está bien bacano. Señores, miren esta belleza, papa. Y así empezamos. Un almuerzo contundente, como se debe. Yo pedí que me echaran full salsita guisada encima del arroz, porque es como debe ser. Dios. Miren esto. Miren esta belleza. Ey, eso es pura vida. Yo podría comerme nada más el arroz con la salsita de la carne, nada más. El Kevin, papá, se fue de guandú. Guandú de la fe, de la vida, de la gloria. Amigo, y me extraña que hayas puesto el guandú por encima del mondongo. ¿A ti que te gusta tanto el mondongo? Cuando lo hay, pero si hay guandú, primero desaprovechar la oportunidad. Bueno, sí, porque el guandú tampoco es que esté todo el tiempo. Ajá. ¿Qué tal, amigo? Oh, está delicioso. Bello. Está dulcecito, saladito. Uy, o sea, está. Amigo, es que se ve. Como... Se ve una bueno, cuchara más grande. Total. Oh, me antojé, vale. Miren. Caliente. No, para ti. No, amigo, está hirviendo ahí. Está bueno. Está nuevo. Está bellísimo. Y una información súper importante. 16 mil pesos la corriente, lo vemos ahorita. Y 12 mil pesos el sancocho. Tienen muy buenos precios. Hey, gente. Esto es una croqueta de yuca en salsa de tres quesos. Qué espectáculo, para que se den cuenta todo lo que se puede hacer con yuca. Delicioso, una costilla de cerdo en una reducción de barbecue y con eso fermentado. Qué espectáculo.
Miren eso. Yuca asada. Simplemente una yuca asada. Vamos a ver cómo podemos coger esta parte de la costilla. Joda. Miren, se va a ir una buena, claro. El toque decoroso, muy acertado. Aunque estoy enamorado de la croqueta. Muy enamorado de esto. Buena linda. Les cuento que hemos comido, pero como si no hubiese un mañana. Y me acaban de decir que de aquel lado también hay otra línea de stands con productos, digamos que todos a base de yuca, pero de manera independiente. Y me hablaron de un vino a base de yuca. Hay que probarlo. Bueno, y por este otro lado tenemos cheesecake de yuca. O sea, literalmente esto es un festival de pura yuca acá en Malambo. Qué bacano, todo a base de yuca. Vamos a probar esto. Y en el otro stand, el vino a base de yuca. Miren, los vinos de frutas tropicales, tamarindo, todos son de tamarindo, y guanábana, atrás hay uno de guanábana. Sí, tenemos el vino de... Qué interesante. ¿Y este es el de qué? De tamarindo. Ush. Miren cómo se ve eso, qué espectáculo, qué rico. Señores, vamos. Cuando le esté sirviendo, me avisa. Moda, qué bello. Señores, tamarindo, guanábana, corozo. No es vino de yuca, ahí hubo un error. Pero son artesanales, 3 años de añejamiento y 10% de alcohol. Ya este me lo acabé, que es el de tamarindo, delicioso. Voy a salir borracho aquí. Hey, aquí les dejo la información. Ella solo tiene Facebook, se llama Vinos de la Aguada. Aquí están los números y ubicados acá en Malambo, Atlántico. La verdad es que si no eres de acá, del departamento, o si tampoco eres de Colombia y vienes por aquí, creo que es importante que te lleves un par de vinos de estos para el país de donde residas, porque la verdad están bien bellos, están bien bacanos. Este es el mejor momento, gente. Aquí vamos. Cheesecake de yuca, primera vez que voy a probar esto. Deliciosa. Miren la textura. Buen sabor a queso y la cremita le da el toque. Uy, qué interesante. Aparece la yuca, se puede usar para muchísimas cosas. Hay que empezar a innovar, hay que empezar a inventar. Muy rico. Ay, amigo. ¿Por qué los pueblos hacen más sol, eh? No sé. No, bueno, corregimiento, todo eso. Sí, sí, sí. Eso es una gran incógnita. Oigan, qué espectáculo, qué rico, estamos súper llenos, la verdad, todo muy delicioso. Me encanta que sigan haciendo estos espacios acá en el Atlántico, qué bacano. Hay que venir a Malambo a hacer un tour gastronómico, a recorrer ciertos restaurantes que tengan. Hablando de unos manantiales. Uy, también hablando de unos manantiales, sí señor, así es. Hay que seguir recorriendo el país. Hay que seguir recorriendo el país. Amigos, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video, que te haya encantado. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. No siento más. Los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre, nos vemos en la próxima. Ay, Dios mío, hay que buscar el sector de hamacas. Chao. Pescado.